Bueno, saludo a Don Fritz Glockner, que está más puesto que un calcetín, y con la advertencia de que esta entrevista eh, puede durar entre 40 minutos y 65 minutos. De lo contrario, no. este, me dijo que nada más di seis minutos y medio. <laughs> Oye, come si te vas, hermano. <laughs> en esas andamos, un poco carrereados, chingao. Oye, bueno, cuéntame, es cuéntame. este, ¿cómo viste la, la situación interna de Morena? ¿Qué, qué, qué comentario te merece lo, lo que pasa, la forma en la que se empieza pues, a poner en práctica un sistema que no conocemos, donde la democracia pareciera desplaza una serie de intereses y de componentes? Al que estamos acostumbrados, este sistema de complicidades que de pronto es arrojado al pueblo, y a ver, ustedes, chicos, decidan, <laughs> algo así se me figuraban. ¿Cómo lo ves tú? Eso, ya, me encanta que estemos hablando en esta lógica de que no se trata del clásico partido de Estado o del clásico monopolio de la élite, aunque evidentemente hay simpatías y hay. Eh, distanciamientos, ¿no? Por parte uh -huh. de todo el mundo, por parte uh -huh. de Andrés Manuel mismo, ¿no? Andrés uh -huh. Manuel tendrá su corazoncito colocado en alguna persona, obviamente y debe de ser, ¿por qué carajo no? <laughs> sí, o sea, digo, cuando tienes más de un hijo, me quiero imaginar que eh, le apuestas al A o al B o sabes de las cualidades, capacidades de tal o cual, ¿no? Entonces, después del triunfo. De Delfina en el Estado de México, que esto vino a generar, obviamente, toda una serie de recomposición que ya se veía venir, pero había que eh, aterrizar en la realidad, evidentemente, ¿no? Entonces, es obvio que Andrés de inmediato dijo: a ver, vénganse para acá y vamos a empezar a eh, evitar que el desangramiento pueda llegar al río, ¿no? En esa lógica, pues, creo que se marcaron. Eh, bases, eh, reglas del juego, eh, opciones de participación, eh, roles o papeles para escenificar en la siguiente obra teatral. Y me pareció muy sano, muy específico. Habrá quien termine eh, agarrando el balón y corriendo, aunque sepa que eso es viola, ¿no? En el básquetbol o metiendo la vara al balón en el fútbol y sabiendo que eso es, no está este, permitido. Lo va a ver, por supuesto, porque la condición humana es condición humana, carajo, ¿no? Pero como escenario específico, creo que se ha logrado un posicionamiento que, que de cierta normalidad para evitar que grupos, tribus, eh, intereses predominen al interior de una disputa que por sí misma va a ser eh, contradictoria, pues eh, confrontativa, a final de cuentas, ¿no? por un lado. Por el otro lado, la oposición pues sigue lamiéndose las heridas, sigue sin encontrar la brújula, quitándole el imán a la brújula, porque para ellos siguen jugando con las, las reglas, con los razonamientos, con las lógicas del pasado y no se han percatado que ya no es el mismo sistema político. Tampoco es uno gran nuevo, que ya podamos este, bajar eh, las, las eh, las esperanzas, esperanzas, perdón, o las expectativas eh, por completo. Hay mucho por hacer evidentemente, pero cuando despertamos y el di dinosaurio ya no estaba ahí, sus huellas siguen ahí. Que eso es lo importante, que hay que seguir manejando, ¿no? Y hay que saber construir otras huellas, tanto de memoria como de presente, y pretender otro tipo de futuro. entonces yo lo veo bien. Este, ¿cree, lo... ¿Crees que los, los contendientes lo entiendan también? Yo creo que más que entenderlo o no, están jugando a la aceptación de lo que se ha propuesto. ¿Sí? De momento. Y en ese sentido, yo sí no creo que vaya a haber una ruptura. Gane quien gane en septiembre la encuesta, este, así sea eh, Noroña, ¿no? Este, yo creo que de alguna o de otra manera, todos van a, a entrar en el razonamiento de que es la primera vez que se habla de un proyecto y de que claro que va a ser importante el que encabece, pero al mismo tiempo se está hablando de las otras piezas del ajedrez que son fundamentales. Claro, no solamente el rey, claro. la reina es básica, los alfiles, los caballos, claro, los claro, hombres, claro. las torres. Pero, pero yo me pongo a, a pensar en la, en la parte de la, de la ausencia de la experiencia en estas cuestiones ninguno de los que está se ha sometido a, a un sondeo como estos, porque primero nunca se ha hecho en el país. Y se, al, al ser primera vez, cada uno viene de experiencias políticas, de grupos políticos diferentes, tienen profesiones incluso diferentes, experiencias de vida, órdenes de vida, imagino que el común denominador es que los une el pensamiento del observador y su deseo de poner en práctica un nuevo sistema político que termine con ocho décadas de, de desmadres. Eh, creo que ese es el común denominador, pero cada uno tiene su, su actitud, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Es, es obvio. Fueron a escuelas diferentes, a lo mejor uno fue a una escuela privada en francés y, y en Europa, a lo mejor la otra, este, ya le sacaron que es húngara, búlgara, unos que rollos ¿no? sea, ahí, bueno, ya sabes cómo es esto, el otro que este, pues, estudió en Francia, estuvo en la Sorbona, nadie lo sabía, <laughs> se habla francés, este, qué sé yo, pero la cuestión personal, lo pregunto porque, de buena o de mala fe, Noroña se aprovechó de haber estado junto a Claudia en el en el Consejo. El, el audio que se filtró el, el video donde él sale y él aprovechó para dar entrevistas a todo el mundo y contarles lo que él había oído, ¿no? O sea, realmente el chismoso de la película fue Noron el cotilleo pero esto nos permitió ver a una mujer que yo al menos no la había visto una mujer enérgica una mujer que dice, no mames no, no dijo eso, dijo, no, no quedamos en esto y un Alfonso Durazo que pues es que no hubo acuerdo. Y entonces me preocupa que estos vacíos de acuerdos ante el presidente del Consejo eh, queden volando y esto pudiera desgastar a las corcholatas y no permitir que fluyera el tema del de, de, de acercamiento, de la promoción de todo esto como todos quisieran que fuera. Terzo no va a ser. O sea. Cuando dices, evidentemente, cada quien trae su propia educación sentimental, tienes toda la razón. No solamente a nivel de estudios, sino de práctica política. Un claro. Manuel Calecho Solís no hubiera existido si no hubiera estado a su lado un Marcelo Ebrard. Claro, <laughs> y, 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 y Claudia Schimbaum nunca militó en el PRI. Y Claudia nunca militó en el PRI. Nunca, nunca, militó en el PRI. En cambio, Marcelo militó en el PRI. Adán militó en el PRI. Mural militó en el PRI, claro. Claro. Por eso por eso ya te imaginarás dónde se encuentra mi corazoncito. No, yo sé perfectamente bien, tú me lo dijiste desde hace tiempo: el tapado es Adán Augusto y yo te he seguido por Cholata. Ya no hay tapados, carnates, no se te olvide. Aquí ya es de destape, pero de destape de Caguama. Bien, me queda clarísimo que. ¿Puedes ponerte de perfil? No, ya sé lo que querías, güey. No, oh, espérame, es que hay una. Es Claudia, es Claudia. Es Claudia, sí, chica, por favor, hombre, es, es la moda. En la ópera, el dueño de la ópera ya se dejó la cola también, se pone de público es Claudia, es Claudia. Ya sabía yo a dónde ibas, güey, Ni modo que no, porque más que acepté caer. Eh, en esa tónica, obviamente no va a ser terzo, pero también aquí se está jugando a no olvidar. Que la selección tiene que ver con un movimiento social. Y eso es lo trascendente, eso es lo importante. ¿Sí? Quien se termine saliendo, si es que alguien se saliese del guacal o rompiese por completo lo pactado, no va a estar quedando mal con el presidente en turno del partido o el presidente de la república o sus simpatizantes. Va a quedar mal con un movimiento, ¿me explico? Porque aquí es la, esa es la única diferencia eh, crucial. Que se está apostando a el reconocimiento de que Morena es un movimiento social, ¿sí? Y la encuesta se está planteando al universo de la sociedad. Entonces, eso es lo importante que cada uno, más allá de sus improntas políticas, ideológicas, impulsos, eh, costumbres, usos o incluso, eh, ¿cómo se llama? Eh, broncas internas, ¿no? Este, tendrá que valorar a la hora de tomar decisiones de quién, cómo, cuándo, dónde van a quedar. ¿sí me explicó? Entonces, oh, totalmente, totalmente. Yo, entonces, no estoy que, diciendo bien. que va a ser eh, miel sobre hojuelas. Claro. Quizá lo que nos preocuparía es que, es que los, los, eh, los operadores de las encuestas eh, no sean como nos tienen acostumbrados en el viejo sistema. Claro, claro, porque aquí evidentemente el riesgo tiene que ver con una metodología social sobre cómo se pregunta, dónde se pregunta, a quién se le pregunta, con el enorme sesgo de la subjetividad, ¿no? Hacia qué campo de la población te vas a dirigir para ver qué respuestas deseas recibir. Es evidente que aquí más allá de lo de la bondad que estoy hablando del movimiento social es lógico que la interpretación numérica o hacia donde siembres la pregunta, vas a obtener respuestas. Digo, eso es evidente, ¿no? Por eso este juego, este abanico de no una encuesta, sino una por acá, otra por allá, otra por acá, ¿no? Para sí, que la sí. credibilidad sí. tenga Ahora, eh, un juego. Dime, dime si, si el tema del dinero eh, no tiene ahí, ahí una pata, coja en la mesa. Esto de no decidir, no, no, no tener la certidumbre de que si te puedes gastar 5 millones o te puedes recibir los donativos hasta por cinco mil pesos, digo, yo entiendo perfectamente bien de todos ellos quién es el que más dinero tiene de manera personal, quién es el, el que más presuntos eh, cómplices, digo, perdón, colaboradores, apoyadores podría generar, pero eso me queda... Clarísimo. clarísimo. Obvio. O sea, no es Noroña, pero, pero es el que más lana puede recibir de donativos. Pues me queda clarísimo. Y no solo de, de dinero, sino de movilizaciones de gente. Sí. Sí. Pero bueno, eh, no deja de ser el riesgo cuando avientas una red, ¿no? Y ver qué quieres pescar, este, que suceda esto. O sea, aquí sí. Evidentemente es parte de, sí creo que, como bien dices, a nivel de la reglamentación no está con claridad cuánto puedes apostar, ¿no? En Las Vegas llegas a Las Vegas a las mesas de, 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 de póker o de ruleta, ¿no? Y te avisan. Aquí puedes apostar de uno a diez dólares. Aquí la apuesta mínima es de cinco dólares. Aquí la apuesta mínima es de cien dólares. Tú sabes, ¿no? Si traes un dólar o cien y cuánto quieres jugar, ¿no? Es que Entonces, yo nunca he ido a Las Vegas, no, no soy... Bueno, yo sí, pues estoy poniendo el ejemplo, pues, ¿no? Yo Entonces, o sea, sentido, no soy FIFIPS, pues, no, no voy a... Bueno, eso es tu problema, no el mío. La gracia no. es que... O sea, bueno, claro, no, pero, pero la ventaja es que en la encuesta nuestra opinión pesa lo mismo. Sí, y lo que estamos hablando no es, no es nuestra opinión en la encuesta, sino cómo se pudiera o no manejar el, en la reglamentación de las encuestas o de cada precandidato o de cada, cada aspirante. ¿Cuánto puede o no apostar? Es lo que estábamos hablando. Ya tú metiste otros temas. Luego, luego salió tu bronca social de que yo no soy fifi, no conozco Las Vegas, ¿no? Ante no, mi ejemplo, Yo no, no conozco Las Vegas, no. Bueno, no tengo sí, visa, por eso te estoy diciendo. Porque tengo, yo tengo visa, visa desde los nueve años, fui a Disneylandia a ver a Campanita. Yo no conozco Disneylandia. Y he ni, ido a Ayo Guapo como maestro distante. Ni he apostado. Yo sí he apostado y perdí una casa y un palacio y. Y un avión casi casi como el presidencial, pero no pasa nada, ¿no? Entonces, este en esa tónica, <laughs> ya, va bueno, a ser de complejos sociales, que no con los Estados Unidos. Quizá y ya si no, no tú, pero tu familia Estoy, perdió las cago, que de ¿Mi familia perdió qué? La secretaría de cultura. Mi familia no, güey. ¿Estás, te estás cagando fuera de la basílica, carnal. Creo que ahora sí diste un vuelco bastante. No, hombre, por Julio, tu, tu tío. O sea, ¿No era la, tu familia, la secretaría de cultura. ¿No era la familia, güey. Era mi adorado tío Julio, que tuvo hermosas con controversias con el entonces. este este Ah, ya iba yo a hablar de más. Del no, difunto. porque pues, porque siempre he dicho que es lo que es, incluso a un difunto, ¿no? Pero bueno, la gracia era porque entonces te metiste en unas pinches arterias que no entiendo. Es que será, es que como no será el, el pajarito, tema... será el pajarito que traes en el pecho, güey. Pero bueno, la gracia gusta es. mi pajarito? Que... No, está... No es tu pajarito, es un bordado maravilloso, güey. De Yucatán. La es... De Yucatán. Muy bien. Es yucateca. Es la gracia es que ahí sí creo que hay que tener la cautela, ¿no? Para no generar suspicacias mayores de quién, cómo, cuándo, dónde está aportando fondos para que cada uno de los aspirantes sí. pueda Eso desarrollar bien. Bien vigilar. La, la promoción. Oye, última pregunta, porque sé que tienes prisa, Fritz, y te escucho sí. los minutos que me dedicas. Este. Esto que dijeron, bueno, lo dijo Mario Delgado o Alfonso Durazo, no sé quién de los dos dijo, que se recomendaba no asistir a las, en, a las entrevistas de los medios contrarios. Incluso el presidente lo reafirmó. Y Marcelo, que se presentó el primer día después de renunciar, se presentó con, con López Dóriga o con Ciro, sí, no me acuerdo, no, con, con, con López Dóriga, y le preguntó eso, que qué pensaba, y él dijo que él que el único vacío que encontraba en la convocatoria es que no hubiera debates y que él estaba dispuesto a debatir y a defender los principios y el proceder de la 4T en cualquier foro y que si ese foro es un medio de comunicación que no quiere a López Obrador por mayor razón él iría a defender la postura de López Obrador a mí se me hizo prudente el comentario no sé a ti totalmente totalmente yo creo que además esos medios cuentan con un auditorio que no simpatiza con la 4T. Y es es donde hay que llegar evidentemente, evidentemente, ¿no? Es como cuando en el 94 soy responsable de la comunicación de la campaña de Cuauhtémoc Cárdenas. Veníamos a Puebla y de pronto, por angas o por mangas, Cuauhtémoc me dice, "No voy a dar tres entrevistas, Ahí que está mi foto partes, con el con el ingeniero." ingeniero. Ahí sí. Ahí está. Sí, 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 lo estoy viendo. Ahí está. A Cuauhtémoc, no a ti. Hace, hace ¿cuántos años? 30, 94. 30, ¿Cuántos? 39, ¿no? 39 años. Bien. Entonces viene Cuauhtémoc a Puebla, se habían pactado entrevistas con Sergio Mastreta, Fernando Canales y eh, Enrique Montero Ponce. Y Cuauhtémoc me dice, no, no voy a dar las tres, voy a dar una sola. De esos tres comunicadores, ¿con quién supones que eh, decidí que fuera la única entrevista? A las siete de la mañana. Despierta. Estoy respondiendo a mi hija. Oh, está bueno. Entonces también me voy a poner... ¿Mastret? No. ¿Con Canales? No. ¿Con Montero <laughs> ¡Claro! <risa> ¡Claro! ¿Qué quería yo? Que a Cuauhtémoc lo escucharan los no cardenistas. El auditorio, el rating, tanto de Mastreta como de Canales, tenía cierta simpatía, cierta inclinación para con el cardenismo. Y no así Enrique Montero. Y yo quería que el mensaje del candidato llegara a aquellos que no creían en él para ganar, intentar ganar su simpatía y, por lo tanto, su voto. Entonces, no, voto. ¿no está bien planteado esto de que no vayan a los medios? Yo creo que es otra coyuntura. En, en términos genéricos, aquí lo que se está hablando también es de la defensa del proyecto, cómo ha sido atacado desde ciertos comunicadores, ¿no? No solamente a la figura de Andrés, sino al propio proyecto en general, y la gran aversión que tienen debido a que se les cortó, como bien sabes, un moche eh, de magnitudes impresionantes. Bien, bien. ¿no? Te rubo dos minutos más. ¿Pa? Dos minutos más. De las corcholatas vigentes, de los a que se registraron, yo solo veo a Monreal y a Marcelo con la capacidad de defender ante López Dóriga, ante Ciro, ante Pepe Cárdenas, ante los que quieras, el proyecto. Adán lo veo limitado en esta capacidad de expresión. Y la que no sé cómo se portaría es Claudia. No, no, no tengo la experiencia de, de haberla visto cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve en una entrevista. No, yo ahí difiero de ti porque sí la he visto. ¿No? Eh, ahora sí que en vivo y a todo color y ante medios, y yo creo que ahí sí, la que mejor tiene, precisamente por lo que dijiste, al no traer una impronta de burocracia, de militancia en cierto sector partidista X y o Z, es Claudia, y por lo tanto su discurso. Ya lo dijiste, su, es Claudia. Eh, lo estoy diciendo. Voy a editar. Es Claudia, no dice Fritz Ah, nada más vas a cortar eso. Vas a manipular mis palabras. No, en dado caso, manipula esto, güey. Pero dilo, dilo, es Claudia. Pero ahí se sí me queda clarísimo que la que mejor cuenta con el discurso, porque no trae las huellas del pasado, de otro tipo de aprendizajes, tanto en lo político, ideológico, militante y demás, es ella. Para sí. no decir. Perfecto. Bueno, me, fíjate que me, me gusta la forma como lo has dicho, porque yo no la conozco, yo no tengo la experiencia que tú tienes de ella, yo hablo solo de, los, de lo que he visto y, y bueno, también vamos a, vamos a, a escuchar y a, y a ver. Ahora ya, ya sí, veo. la última pregunta, ahora sí, la revista Proceso dejará de salir cada semana, va a salir cada mes a partir del 1 de julio y se concentra en los temas digitales. Por desgracia, estamos viendo el entierro de un medio que hizo historia, de un medio que fue combativo, que está terminando. ¿Ya José. no lo es? ¿Eh? ¿Ya no lo es? No, para mí desde hace mucho dejó de ser, desde hace mucho. Y, y no solamente ahorita, en función del de, eh, 18 con el triunfo de Andrés, por desgracia, desde hace muchos, muchas semanas, dejó de ser mi lectura obligatoria, como se convirtió varios años. ¿no? Y por ahí puedo enseñar todas la, las pilas y pilas y pilas de revistas. Sí, yo tengo también una cantidad de revistas que ya no sé qué hacer con ellas. Exacto. Este, entonces, para mí, desgracia es ser testigo de la debacle de cómo un medio de comunicación que nace en 1976, noviembre del 76, bajo la batuta de Julio Scherer y con la compañía maravillosa de Vicente Leñero, Enrique Massa. Este, y varios, varios personajes emblemáticos. Periodistas de oficio Uf, y no que no tuvieran sus, sus bemoles sus corazoncitos, sus intereses pero para nada tiene que ver con lo que pasaba en México a nivel de periodismo y que hoy por hoy esto haya terminado en este desgaste ridículo que además fue una empresa muy poderosa, sí, no sí. solamente como Oye, comunicación. Todo esto nos debe hacer pensar o sea, ojalá la, la oposición, ojalá que la gente que no está con los observadores, los críticos, de veras se pongan a pensar en profundidad y con serenidad y con seriedad que este país está teniendo cambios de fondo. Sí. ¿Eh? Totalmente de acuerdo. Cuando, cuando tú ves que el sol de Puebla, primero de la cadena García Balseca de X años, ya no se imprime en Puebla. Por costos. Cerraron ya los talleres y ahora lo imprimen en Tlaxcala, y su principal fuente de ingreso y de, y de consulta es digital. Sí. Y ahora con la revista Proceso pasa lo mismo y empiezas a, a ver. Es que, es que, o sea, lo que tú y yo estamos diciendo, lo que yo hago ahora todos los días, no lo hubiera podido hacer si yo estuviera en una estación de radio. Claro con, que con no. Los Cañedo, con los granujales o con. con o sea, por favor, esto es algo que tenemos que reaccionar y darnos cuenta. Hoy día, la libertad digital, no sé si es correcto llamarla así, no lo sé, pero esto nos permite transmitir cosas que antes las platicábamos en el café, que no se enterara este, Guarneros o Pepe Ríos o Valdemar, que te estaban escuchando. Sí, sí, no, 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 no. Ni por bueno. teléfono, que también nos escuchaban, güey. Bueno, eso nos siguen escuchando. Ah, no, es querido Fritz, ya, además... ya, ya no te quiero quitar tiempo porque me pico platicando contigo. Solo quiero, eh, para las personas que no lo saben, estamos grabando el domingo 18 de junio. ¿eh? El programa pasa el martes eh, 20. Pero grabamos los domingos porque es el único día que puede decir. Solo quiero, con todo cariño, con todo respeto, mandarte un abrazo por ser el día del padre y por ser el padre que eres. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, canalito. De igual manera, por supuesto que te mando otro enorme abrazo porque tú me llevas algunos calendarios de ventaja en ser ah, papá. Pues sí ah, a decir algunos hijos de más. No, no, no. no, no, <laughs> es, no, es, no, es, no ni sé ni me meto, güey, ¿no? Ahí sí no. Que yo sepa tienes una hermosa hija igual que no tú a, igual no que no me tú. voy a andar metiendo en otras historias Entonces, somos padres de una hermosa descendiente no sí. este, tú es me el llevas más de las mujeres tú me llevas más este felicitaciones no <laughs> de los más años del papá como todos bien saben, te llevo, llevo. Unos, algunos agostos, te llevo, no muchos, pero Exacto. sí te llevo algunos agostos. <laughs> algunos demás. hilo ¿no? Fritz, un abrazo, disfruta. Sí, gracias. A, a Besos a tus mujeres, como siempre. Claro que sí. Que te vaya bien. Nos vemos. Ando experimentando con las luces. Y no sé cómo se verá ahí la luz. Me, me dejé el sombrero porque salí a la calle y está el sol tremendo. Y si me lo quito, estoy todo despeinado y todo. Entonces, mejor me veo ridículo así y pensarán que hasta estoy elegante. Estás elegante. <laughs> en lugar de que sacan cual. <laughs> bueno, saludo antes que nada a mi querida Andrea Sandoval Tapia. Y la semana pasada no pudimos estar con ella, y luego no luego con las protestas. ¿Y qué pasó con la psiquióloga? ¿Quién sabe qué? Digo, pues es que la mandamos a una especialización este, a Roma y pues tenía que ir ahí a ver unos temas. Y, y por eso es que no pudo estar, pero ella está de regreso. No, mándame de nuevo, por favor. Me voy a mandar de nuevo. Bueno, no, a ver, este, una entrevista que dio origen a un artículo muy interesante con una psiquiatra. Eh, que es especialista en, dice, si, psiquiatra infantojuvenil, o sea, uh -huh. para los infantes y para, para los adolescentes. Los jóvenes. Entonces uh -huh. te la voy a poner y ya de ahí en, entramos en el, en el tema, si te parece. Sí, salud mental. No, para no tener enfermedades. A ver, es que tiene que ser un delito. Yo he escrito un libro de salud mental. No para no tener enfermedades mentales, sino para trabajar en la prevención, en la salud mental. Y a mí me parece muy importante conocer qué es lo que determina nuestra salud mental y también qué necesitan nuestros hijos para crecer con salud mental, no felices, sino con, con salud mental. Esto de ser feliz es una, es una quimera, es un ideal. Lo que hay es que poder vivir con la suficiente salud mental. Es decir, que cuando vengan los problemas los puedas elaborar que cuando sientas tristeza te la puedas permitir que cuando te sientas solo puedas pensar por qué y qué puedo hacer tener un papel más activo no una planta de bueno pues a ver si me llega lo bueno y si no pues me marchito tenemos piernas tenemos brazos tenemos cabeza y además vivimos en una sociedad o sea no solo con nuestros deseos sino en una sociedad en la que adaptarnos Bien. La psiquiatra eh, María Velasco escribió este libro y tiene otras obras. Eh, y parte de una idea, decir que criar con salud men mental es eh, prevenir. Dice, criar con salud mental es una mirada crítica a la sociedad actual y al impacto que está teniendo en la salud mental de nuestros menores. Esto de ser feliz. Es una quimera, es un ideal. Lo que hay que hacer es poder vivir con la suficiente salud mental, dice esta psiquiatra, que trata de definir las claves para comprendernos a nosotros mismos. Pone a la, a la luz la compleja y fascinante tarea de criar a nuestros hijos. El artículo se llama Nuestros hijos no necesitan una madre perfecta necesitan una persona real con sus traumas sus miedos y sus inseguridades y le preguntan que, que si este libro resuena también para los, los que no son padres y ella dice todos hemos sido niños y creo que explica muchas cosas que hemos vivido y que se han quedado ahí siempre han quedado cosas pendientes en la infancia de nuestra madre de nuestro padre que no hemos entendido de nuestra relación con los hermanos, cosas que hemos vivido. Creo que este libro ilumina también esa parte, nuestra parte infantil, que es bueno tenerla actualizada y elaborada dentro de nuestra identidad actual. Más adelante, eh, le preguntan cuál dirías que es nuestro mayor hándicap para las madres y padres ahora. Y dice, ahora el problema es que criamos muy en soledad. La generación de nuestras madres y padres ya no es un modelo por muchas cosas, por el estilo de educación, por el género, por muchas cosas. Ahora mismo nuestras madres y padres ya no son un referente. Además, en muchos casos, viven lejos. Ya no se cría como se hacía antes, como mucho más en comunidad. Ahora vivimos en un barrio que no es el nuestro de toda la vida y tenemos una responsabilidad no mayor, pero sí más solitaria en esto de la crianza. Nos apoyamos en, entonces en libros, en una información que es excesiva. Ya no filtramos quién nos está hablando, desde dónde nos habla. Admitimos todos los consejos y al final intentamos hacer una crianza de manual que no tiene nada que ver con quiénes somos nosotros. Y creo que parte del malestar de los padres y madres es esa impotencia. Porque claro, tú lees libros maravillosos de la crianza en positivo, todo fenomenal. Y dices, qué bonito, y si yo fuera hija me encantaría que me educasen así, pero es que las personas viven una realidad que es difícil y entonces el tener un ideal tan enorme de lo que es la crianza también te frustra mucho cuando tú tienes una crianza de andar por casa. Eh, esta generación está pagando el, el precio de que no nos hayamos dado cuenta de que la tecnología es una herramienta muy poderosa para el bien o para el mal, dice la psiquiatra María Velasco. Eh, habla de los smartphones, de, de las nuevas tecnologías. Y le preguntan que si en, en, en la psiquiatría es la única solución. Y ella dice, que las personas famosas estén compartiendo en redes que tienen un trastorno mental, que sufren de algún trastorno mental, es bueno para las enfermedades mentales, para quitarles el estigma, pero que se normalice para que se vea que pedir ayuda es necesario. Pero nos deslizamos en los adolescentes hacia una actitud en la que aparece que cualquier sufrimiento ya es un trastorno mental. Y entonces los padres que tienen poco tiempo, que están liadísimos, agobiadísimos, porque no pueden salirse de esa dinámica que la sociedad nos impone, traen muchas veces a los niños para que los cure el psiquiatra o que los cambie el psiquiatra. Por ejemplo, estos niños a los que no les han puesto jamás un límite y ahora tienen 17 años, y es que no viene a casa a la hora, es que no nos da el móvil, es que si le, dec le decimos cualquier cosa, rompe los muebles. Claro. Pero es que si no le hemos puesto nunca un límite, esto es una enfermedad mental, es una alteración del comportamiento consecuente a un estilo de crianza. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estas son las situaciones realmente graves porque la psiquiatría no lo cura ni lo cambia todo, pone luz. Yo he escrito un libro de salud mental, no para tener enfermedades mentales, sino para trabajar en la prevención en la salud mental. Me parece muy importante conocer qué es lo que determina nuestra salud mental y también qué, qué necesiten nuestros hijos para crecer en la salud mental. Y de ahí se suelta pues todo un asunto que me parece que es interesantísimo de, del papel de los padres en este, en este escenario. Y te lo voy a mezclar con un par de notas porque tienen bastante relación. Permíteme porque como soy medio güey, este, pero esta este es, este es una, una de, de ellas que tiene que ver con los adolescentes en un estudio que se hizo recientemente. El aumento del uso de ansiolíticos y tranquilizantes entre los adolescentes. La pandemia y la sobreexposición en redes, entre otros factores, ha disparado el consumo de eh, estas sustancias entre los adolescentes. España es el país donde más ansiolíticos se consumen en todo el mundo. O sea, estamos hablando de que hay adolescentes que, eh, dice, uno de cada cinco estudiantes entre 14 y 18 años afirma haber tomado esas sustancias. Esto relacionado con lo que ya leí de la, de la psiquiatra y esto que es de un coach. Un multimillonario gurú quiere que todo te importe una mierda. Tú y todos los que conoces pronto estarán muertos. Es el mantra que repite el autor de uno de los bombazos editoriales de la década. Se titula El sutil arte de que casi todo te importe una mierda. Ha vendido 20 millones de ejemplares en todo el mundo. No importa a dónde vaya, siempre habrá una montaña de 500 kilos de excrementos esperándote. Te leo brevemente. Dice, hay un supuesto. Una multimillonaria industria dispuesta a dar respuesta en cualquier idioma y en cualquier tipo de soporte. Libros, libretas, tazas, peluches, camisetas, charlas, videos, hashtags. Sé más sano. Sé más inteligente. Sé más rápido. Más rico. Más sexy. Más delgado. Más sonriente. Sé mejor madre, mejor amante, sé más popular, más productivo, desayuna, aguacate, sé el mejor. Tiene relación eh, las dos notas que, que te cito con, con el libro y con la entrevista que le hacen a la psiquiatra, porque todo pasa por la formación o deformación de la personalidad, de la educación a partir de la crianza de los infantes, a dejar en manos de una tablet de un celular la responsabilidad de formar y de poner límites el límite lo pone el tiempo que tienes contratado en el teléfono para estar conectado a internet <laughs> ese es el límite no es el de los padres me pareció un tema muy interesante Andrea no sé cómo lo veas no te oigo Ah, ya, ya, ya. A mí me parece un buen momento como para ir enlazando este, de lo más importante que es nuestro ahora, o sea, nuestro bienestar, nuestra salud mental, con lo que fuimos o con lo que tuvimos o con lo que falló o lo que pasó. Creo que, que, que el tema es la salud mental está implicada o, o está puesta o no desde nuestra crianza, pero también hay algo que podemos hacer. Lo que decía el video me gustó mucho. Es la parte activa, o sea, siempre a pesar de lo que hayamos tenido o no hayamos tenido en la infancia, hay una parte activa en la que nosotros podemos hacer ciertos cambios para mejorar nuestra salud mental. Eso, para mí, de bases es como esperanzador, es, es lo que se espera de un adulto, es lo que se espera a lo mejor a partir de un adolescente que comience a tomar las riendas, no solamente de su vida y de su economía o, o de su cuerpo, sino también de su salud mental, ¿no? Y si tú a lo mejor te vas dando cuenta que obviamente tu crianza afectó en algún momento, eh, a lo mejor el tipo de madre que tuviste, que, que es un poco el tema que ponen ahí, ¿no? Se necesitan madres reales y con traumas y que sufran. Si tuviste un buen modelo, si tuviste una buena crianza, más que seas o no buena persona, que es algo que se cree como que mucho, ay, es buena persona porque la educaron bien, no. Yo creo que la parte más importante de una buena crianza es... La regulación emocional, la autorregulación, la capacidad de auto observarse y la capacidad de autodirigirse. Para mí, eso es lo que hace la diferencia entre adultos que, cuando tienen un problema, precisamente o dramatizan o recurren al alcohol o recurren a las drogas o piden ayuda o, o se lo dejan a un adulto, ¿no? O regresando a lo mejor como sus papás o algún amigo, algún colega. Yo creo que para mí la diferencia cuando dices es que tengo mi salud mental, es que tomo conciencia de mis afectos, de mis emociones, pero también soy capaz de regularlos, soy capaz de entenderlos, de enfrentarles y de ponerles nombre. Yo creo que sin esa parte no vamos a ningún lado. Ahora, hay una parte que se conoce como la epigenética, en la que se dice que todas aquellas cosas que vivimos, todas esas situaciones estresantes, esas cosas que superamos, si hay en un momento una pandemia, una guerra, una enfermedad de la familia, duelos, todo eso modifica nuestro cuerpo, pero también eso se, se lleva en los genes. Cuando tenemos descendencia, de alguna forma, esa parte está fortalecida o está trastornada, por decirlo así, dentro de la calidad genética que transmitimos a nuestros hijos. Entonces, puede, podemos pasar en algún momento a través de las generaciones esta resiliencia o podemos pasar estos traumas y esta... Vamos a decir, como este estrés, este estrés postraumático, estos altos niveles de cortisol que afectan obviamente en algún momento, pues la calidad de, del embrión y obviamente después de la salud mental y física del niño. Todas estas alteraciones eh, se reflejan y la estudia la epigenética. Por ejemplo, es algo que la gente no se explicaba o los doctores no se explicaban porque a lo mejor las personas que vivieron el holocausto no fallecieron tan pronto, no tuvieron cáncer, o sea, porque no les fue tan mal, pero sus nietos sí. Sus nietos vivieron menos, sus nietos tuvieron muchas enfermedades degenerativas, enfermedades crónicas, tuvieron problemas de salud mental, tuvieron fobias, tuvieron ansiedad, tuvieron estrés, ataques de pánico. Decían, ¿pero por qué si ellos no lo vivieron? ¿No? Porque fue parte de lo que vivieron sus abuelos o sus padres, ¿no? Entonces toda esta parte, entendemos que la salud mental, no nada más es por mí, sino también por mi familia y por mis hijos. Entonces, somos un modelo cuando estamos allí criando a los hijos, somos un modelo, pero también llevan una carga genética que a lo mejor ni nosotros nos hemos enterado, pero a ellos les llega y les pasa tal cual, ¿no? Entonces, esta parte de la de, de lo físico, de la mental, de todo, ya hay cosas que están dadas de por sí que se pueden mejorar gracias a la crianza. Hay muchos papás que hoy, o sea, mi generación, que yo soy del 81 para acá, que somos los millennials, somos los que tuvimos infancia sin, sin el Internet, pero vimos nacer al Internet, pero vimos nacer la tecnología, y aún así tratamos de acompañar y de, y de medir los peligros que pueden pasar en el Internet y las redes sociales, pero no nos alcanza. Para los que son o la generación anterior, pues obviamente les cuesta más trabajo también entender por qué están tan afectados los, los adolescentes ahora o los niños y, y entender la, la dimensión de lo que está pasando en esa parte, ¿no? Y no sabemos si los descuidos que nosotros hemos tenido con la tecnología después se van a notar en nuestros bisnietos, ¿no? Si ellos en algún momento van a tener deficiencias este, para procesar, vamos a decir, problemas de atención, ansiedad, van a tener problemas oculares, no sabemos si en algún momento va a pasar algo así. Precisamente porque nosotros no supimos medir esa situación. Dime, porque te veo con cara pensativa. Me quedo pensando en que el, <laughs> quizá la respuesta a todo esto está en que somos irresponsables. Somos irresponsables con el medio ambiente, con el clima, con el uso de pesticidas, con el uso de tantos plásticos, con, con el abuso de la comida o de la bebida o de. No sé, hay, hay, un, hay una. Ven, ven, venimos de una generación a la que no nos ha costado quizá mucho trabajo tener lo que hoy tenemos, por los adelantos científicos, por la tecnología. Bueno, nos íbamos a imaginar que tú y yo estuviéramos a 11 mil kilómetros de distancia, platicando en vivo y a todo color, prácticamente en, en tiempo real, porque no, no, hay, no hay variación, será de, de micro décimas de segundo, no sé cómo se le llame, pero vamos. Estamos al mismo momento, ¿no? ¿Cuándo nos íbamos a imaginar esto? Cuando a mediados del siglo pasado acostumbrabas mandar una postal cuando te ibas de vacaciones y a veces tú llegabas primero, regresabas primero y luego llegaba la postal. ¿Cuándo te imaginabas que, que, que ibas a hablar por teléfono sin pagar la llamada a cualquier parte del mundo a otro teléfono, uh -huh. etcétera? Cuando salió el iPod, no sé si te acordarás del iPod, que era, yo por ahí sí, tengo, claro. todavía por ahí tengo uno, que eran así larguitos, de la mitad de esto, este, y que te decían que podías tener hasta 3.000 canciones. Y decías, ¿cómo crees? Wow. No es posible. Todos los uh -huh. discos que tengo, todos los, los acetatos, los compact discs, los... Eh, cintas grabadas eh, este, de rollo abierto, de carrete a, abierto. O sea, uh -huh. no, no tengo tres mil canciones en mi, <coughs> en mi casa, en mis discos, en mis cosas. ¿Cómo, a, cómo van a caber ahí tres mil? Y que uh -huh. las podías bajar por internet y que te conectabas y eso lo conectabas en el coche. Y resulta que tú podías hacer un viaje de ocho o diez horas y jamás repetir una canción. Uh -huh. Se nos han facilitado muchas cosas. Y nos ha alterado uh -huh. quizá el ritmo o la capacidad del conocimiento. Y esto llevado a la crianza, para, para devolvernos en el tema, uh -huh. estamos dejando que los aparatos, que la tecnología, eduquen a los niños, no los padres de familia. Cuando la eh, ciudadana este, eh, psiquiatra habla de, de que no... Que, que tienen que ser eh, niños, es, digo, madre, los padres no deben ser perfectos, los, los padres deben ser una persona real con sus traumas, sus miedos y sus inseguridades. Esto es lo que necesitamos: ver a nuestros ah. padres como seres humanos, vernos a nosotros mismos como seres humanos, porque a lo mejor no sabemos de lo que somos. Cuando tú oyes, yo en consulta en la ópera lo he sufrido muchas veces: que llega algún paciente. Uh -huh. Y me dice, oiga, es que yo no creo en Dios, yo no creo en las religiones o no sé qué, y lo, lo, lo único que existe es la ciencia. Es que... Y yo me quedo pensando y digo, qué vacío tienes el cerebro y el corazón, porque no le inculcaron la fe. Fíjate bien. Sí, hay una, hay una cosa que, que hoy se conoce como esta sobreestimulación precisamente, tú hablas de las tres mil canciones, para, para tu generación para mi generación, que, que pusimos de una a una en un tocadisco, a lo mejor todavía y le calculabas que fuera la rayita había y que un, no un el disco, que te soportaba hasta cinco discos era una locura ¿qué? y ya, 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 ya era claro, algo sí. este de buen nivel, ¿no? pero sí, sí, sí. cuando nosotros venimos de esa austeridad, vamos a decirlo así, de una carencia, decir, bueno, pues yo me acuerdo que las caricaturas pasaban de las 4 a las 5 y media y se acabó o a las 6, una cosa así, pero no había a las 10 de la noche ni a las 10 de la mañana caricaturas. Eso no, o sea, había otros horarios, otras formas. En el momento que cambian esos límites, en el momento que esas cosas ya no suceden, en donde a cualquier hora puedes hacer lo que quieras, vemos una sobreestimulación. Para nuestro cuerpo, que no ha cambiado nada, la tecnología se ha hecho más pequeña, más eficiente, más rápida, lo que quieras, más real. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro sigue siendo el mismo de hace muchísimos años, lo de los siglos anteriores. Gurú, lo que dice el gurú, queremos ir más rápido, queremos, o sea, hay, hay una serie de condicionantes de lo que es el tiempo moderno, la sociedad líquida. Sí. El problema es que el cuerpo sigue siendo el mismo. Seguimos teniendo los mismos ojos, por más que nos pongan no sé cuántos pixeles en la cámara y nos den un super zoom, nuestros ojos siguen siendo los mismos. Entonces, las afectaciones que tenemos a esa sobreestimulación sensorial, en donde hoy hay videos en de cómo calmar a un niño que está sobreestimulado y cómo hacerle para que de nuevo su nervio vago, que es un nervio muy importante para regular la vigilia, el sueño, el estrés, la calma estamos regresando a cosas como esas y la yoga estamos regresando a la meditación a la respiración ¿por qué? porque el cuerpo está sobreestimulado y en lo social sí. cada vez somos más agresivos cada vez somos más desesperantes en el sentido que no tenemos paciencia no tenemos cordialidad realmente la gente va de una forma muy destrozada y muy egoísta el otro día pensaba que realmente las ciudades atentan mucho contra la salud mental de las personas ¿por qué? porque cuando las personas van tan rápido, cuando, cuando entiendes un poco más el cerebro y el cuerpo, te das cuenta que vamos a copiar. Es como que salimos a copiar al mundo, ¿no? entonces yo salgo y según como encuentre el, el sistema nervioso de las demás personas, si los veo acelerados, si los veo estresados, si están hablando rápido, si están hiperventilando, ¿no? O si hay gente más calmada, que es lo que nos dices, ay, en la playa, ¿por qué me encanta la playa? Pues porque la gente está tirada, relajada y te saluda. En una ciudad, a una hora pico, toda la gente está corriendo. Eso afecta de inicio las neuronas espejo, afecta tu sistema nervioso y pareciera que en una ciudad se vive constantemente como si hubiera un incendio. Y somos bomberos constantemente corriendo de un lado al otro y no podemos encontrar la paz. ¿no? Llega la noche y dices, ¿por qué no puedo dormir? Porque los niveles de cortisol están elevadísimos. Ahora, cría así, trabaja así, hace una vida así. Socialmente eso se entiende y eso se lleva. Porque hay gente peleándose por todos lados, porque hay discusiones, porque estamos sobreestimulados y también estamos de alguna forma elevadísimos de cortisol, que eso es estrés, que, que, que eso de alguna forma también nos pone en un modo ataque. Y si no tenemos algo mental, si no trabajamos el espíritu, vamos a decirlo así, si no tenemos algo que nos dé una calma, antes los niños rezaban antes de dormir y no lo digo a manera de achaque y de decir, ay abuelita, o sea, mi abuelita rezaba y ahora ya no, no. Antes los niños tenían un momento de calma antes de dormir, un cuento, una oración, en algún momento a lo mejor una plática, a lo mejor el bla 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 con el hermano y regreso de a darle cosas que la hicieron. Al hijo, al claro. Hito, encomendárselo al ángel de la guarda, esas cosas desaparecieron. Esos ritos a nosotros nos ayudaba a entender y acabó el día y a cerrar, pero hoy eso está sustituido por el teléfono o por el iPad, y entonces los niños lo sacan y empiezan a hacer este scrolling, o sea, de infinito, ¿no? Entonces realmente no hay un momento, no hay esas pausas. Si fuéramos estaciones del año, diría que siempre estamos en verano, así de sobreestimulados somos, y no tenemos esas calmas, no, no tenemos esa depuración, no tenemos esos momentos de soledad para reencontrarnos, para decir, oye, pues... ¿Qué me pasó hoy? ¿Por qué a lo mejor ando raro? Ah, pues la semana pasada me peleé con mi amigo o pasó tal cosa. No tenemos momentos de reflexión. Vivimos tan rápido que cualquier cosa se hace y eso se nota en cómo comemos, cómo dormimos, cómo nos relacionamos y cómo criamos. Esas cosas y cómo amamos, ¿eh? pero bueno, ese es otro tema. Entonces, esas, esas cosas están pasando. Tú siéntate hoy a ver una caricatura que ven los niños. Y vas a ver que las, los enfoques en, 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 de cada cuadro en las caricaturas duran dos segundos. Tú puedes contar la toma. Uno, dos, tres, cambia. Uno, dos, cambia. Uno, dos, tres, cambia. Nada en nuestra realidad afuera es así. O sea, no se mueve tan rápido el mundo, pero en la televisión sí. ¿Qué pasa? Que después de que el niño acaba de ver la caricatura sobreestimulada, hace el berrinche, grita, llora, la mamá no sabe qué hacer. Y los niños copian la calma, regresamos como a esta crianza, los niños copian la calma de la mamá. Pero si la mamá, el papá o el maestro, la tía o la prima está igual de estresada, está enojada y te grita y no sabe qué hacer, vamos a tener ahora, no, para mí el problema no es tanto la tecnología, sino que vamos a tener niños con un alto déficit de regulación emocional que no van a poder calmarse entra, por eso entra el ansiolítico y por eso entra la asistencia del, del del psiquiatra ya no del psicólogo ya no del orientador profesional o personal <laughs> o del sacerdote o de no del maestro que en el pasado los maestros hacían esa labor ni del tío sí. ni del hermano mayor tienes que sí. ir a una consulta donde te tienen que recetar una pastilla para controlar tus emociones para entrar en la normalidad y lo tienen que recetarte otra para que vayas dejando la primera y, y, e irte quitando poco a poco para entrar en una especie de restart de la computadora, uh -huh. ¿no? Vamos a dar uh -huh. un inicio a nuestra uh -huh. vida. Híjole. Y te voy a decir una cosa: nos va a pasar a nivel global, a lo mejor como le pasa desde hace 30 años a Estados Unidos, que la población más medicada. De su, de su población más medicada, la parte son los niños. Los niños son los más medicados, no son los adultos, no son los ancianos, son los niños. ¿Por qué? Porque son los niños los que tienen un cuerpo que aún necesita moverse, que aún está creciendo, un cerebro que está aprendiendo, que necesita tierra, agua, lodo, interacciones sociales, necesita pláticas, necesita ritos. Y esos niños que son más curiosos, más extrovertidos, que a lo mejor hace 40 años era el chamaco que se trepaba al árbol más rápido y, y, y corría más rápido y nadaba más rápido. hoy es el más inquieto de su casa y tiene que medicarlo porque es imposible que él se quede sentado, ¿no? Entonces, si realmente los niños no tienen la suerte o el privilegio de tener papás que los puedan enfocar al deporte, que les den un hobby, que los acompañen y que les den aparte una alimentación sana, que también ese es otro tema, que afecta la salud mental al final. Eh, si no tienen esos privilegios, es muy fácil que esos niños acaben en algún momento rechazados en la escuela, de ahí derivados con algún psicólogo y de ahí a lo mejor con algún psiquiatra y acaben medicados. Acaben medicados porque realmente no son capaces de autorregularse emocionalmente. ¿A qué me refiero a autorregularse emocionalmente? Es saber lo que estoy sintiendo y saber... De, saber y poder conectar mi cuerpo con mi mente. ¿Qué estoy sintiendo? Tristeza. ¿Cómo se siente mi cuerpo? Pues a lo mejor se apaga, se agacha, se siente así, y quiero llorar, y estoy cansada, y soy capaz de conectar mi mundo interno con mi mundo externo. ¿Pero qué me pasó? Pues es que fulanito me quitó mi juguete, y me sentí triste, y me sentí solo, y, y, y me quedé sin amigos en ese momento, y a lo mejor los chamacos estaban jugando en otro lado, pero la manera en que el niño conecta las emociones, el cuerpo, la mente, lo que pasa afuera, lo que me pasa adentro. Pero a lo mejor ese que me pasó ayer, que me peleé con mi amiguito y me quedé solo, pues no quiero ser mañana. Y entonces conecta el pasado con el futuro y, y se plantea una forma de ser y se abren posibilidades. Eso es lo que se pierde. Eso es lo que se pierde cuando no tienes una crianza que te lleva a priorizar la regulación emocional. Ahora, la regulación emocional. Sabemos los que a lo mejor hemos comprado un libro que tiene que ver de eso, los que vemos videos, pero también esta sobreestimulación en donde ya cualquiera se cree un psicólogo, un psiquiatra, en donde están dando un montón de recomendaciones en TikTok y los papás los ven y dicen, sí, le voy a decir eso mañana al chamaco, le voy a decir que yo mando y que eso no se hace y que antes los tiempos eran mejores. La vemos en esa desinformación. Y entonces ya no sabemos realmente, y no tenemos un juicio como adulto, y eso para mí es muy grave: que hay adultos criando completamente inseguros, completamente vulnerables, completamente sugestionables, que no sepan decidir y diferenciar entre lo que quieren para, para la crianza del niño o para sí mismos a veces, pero bueno, para la crianza del niño y lo que quieren para su futuro. Y entonces se dejan llevar por la mercadotecnia, que en México es muy fuerte. Eh, se dejan de llevar por estos TikToks, se dejan llevar por estos gurús, por el libro de la moda, por un montón de cosas en donde te das cuenta que al final todo eso te lleva a estar más perdido que encontrar algo. Es, es, es un problema <laughs> serio, muy complejo, que me parece que los sistemas educativos en el mundo no están tampoco actualizados a esta realidad que describes tú y que describe la psiquiatra, seguimos enseñando con sistemas obsoletos, donde muchas veces los alumnos de secundaria, de primaria, tienen más acceso a las nuevas tecnologías y a la información que los propios profesores. Y no importa cuántos recursos se tengan, ¿eh? hay escuelas de primer mundo que siguen siendo como una escuela primaria oficial rural y no hay gran diferencia, simplemente que en una hay más pintura y más recursos, ¿no? El que a lo mejor el profesor los, no es moreno, los baños siempre es tienen cuero. papel. Los baños siempre tienen papel. <laughs> y el agua es y agua. <laughs> Exacto, pero pero en realidad el recurso y lo que se tiene que saber es desde el modo adulto, voy a decirlo así, cómo precisamente podemos influenciar a las infancias, pero desde lo que sabemos hoy, desde lo que tenemos hoy, no desde lo que nos enseñaron porque a veces es muy difícil, Jesús Manuel, y lo es desde el nivel también a nivel cerebral, no nada más psíquico o emocional. Es muy difícil soltar lo que hemos aprendido y a lo mejor no querer repetir la historia. Pero pues, si a mí me gritaron, a mí me pusieron a hacer cien planas y así me lo aprendí, y por eso no tengo faltas de ortografía, ¿y por qué no lo van a hacer? Ser esa generación que fue golpeada, que fue humillada, que fue castigada, que no fue escuchada, que para mí es como lo más fuerte. Y ser la generación que para eso y que dice, es que yo te voy a escuchar, es que voy a leer un libro, es que voy a tomar un curso, es que me voy a preparar, no te voy a gritar aunque por aquí tenga ya las palabras diciéndote, chamaco del diablo, ¿no? Esa parte es muy difícil para los adultos ahora. Los que lo quieren hacer, créeme que lloran, se desesperan, buscan ayuda. Eh, gracias. A estas redes también se encuentran en algún momento personas que están haciendo y que son profesionales en la crianza respetuosa y que te dan los tips que dices, híjole, eso es lo que a mí me hubiera encantado. Sí, eso es lo que quería decir, eso es lo que quería hacer, porque nosotros hemos tenido, y ese es a lo mejor nuestro trauma, que no nos damos cuenta, y cuando te sientas en una charla con adultos lo notas, hemos tenido que soportar lo insoportable, los jalones de oreja, los castigos, cuando te acusaban y no eras tú, que no te creyeran, que no confiaran en ti. Entonces, cuando te han traumado de esa forma, cuando no te han dado esa seguridad, esas herramientas, dártelas a ti mismo primero como adulto y luego dárselas a un niño, es un salto muy grande, es un crecimiento psíquico, emocional, que no cualquiera lo hace. Pero cuando te das cuenta que la salud mental de la madre, del padre, es la salud mental del niño, es cuando lo piensas dos veces. Cuando dices, híjole, o sea, a lo mejor sí vale la pena, ¿no? Ahora, si hay otra parte que, que los niños nos están enseñando, y es que la gente dice, viene con otro chip. Sí, también viene en otro mundo, viene en otro entorno, en, se dan cuenta que nos movemos más rápido, que las necesidades eh, se, se satisfacen más rápido, que, que la curiosidad está allí, ¿no? Que el mundo es más grande, que no nada más es lo que ven y lo que tocan, sino que también existen todos estos modos de relacionarlos, como tú lo has dicho, ¿no? y a lo mejor hay niños que te empiezan a preguntar si lo de la tele es real o son actores o cómo son y entonces se empiezan a extender la manera en que ellos complementan el mundo y ellos van a integrar algo que nosotros no hicimos van a integrar ese mundo virtual con el mundo real y de la capacidad que les demos para razonar en algún momento ellos van a poder equilibrar no sé si tú viste ahora las nuevas gafas que sacó este sí, iPad eh, Apple, Apple perdón Sí. En donde realmente las puedes tener puestas, pero luego llega otra persona y se sienta junto a ti y tú, te, tú vas con ella. Es como, como vivir en un modo semi-virtual todo el tiempo o semi-real, como lo quieras ver. Y a veces te preguntas qué clase de personas van a usar esto. En dónde y cómo se va a distinguir entonces la realidad real si la están integrando con lo virtual. No, por ese es el tema. Entonces, a lo mejor el reto de criar a estas generaciones que ya nacieron y luego lo usaron cómo cambiar el celular, es ayudarlos precisamente a reconectar con las personas, pero repito, no, no nada más en que estén sentados una frente a la otra, sino los afectos. Quieras o no, nuestro cerebro no ha cambiado. Y para nuestro cerebro, la información más importante que tenemos viene de las manos, viene de todo lo que es la parte de la cara, lo sensorial, y viene también de, de lo que es nuestro cuerpo. O sea, cómo se siente el cuerpo, lo que se, se entiende como la propia excepción. O sea, cómo te sientes. Eh, te sientes cansado, te sientes en un ambiente frío, te sientes en un ambiente caliente te sientes incómodo el reconectar con el cuerpo es lo que te decía lo único que tenemos como manera de contrastar todo esto pues es la yoga, es la meditación que creo que va a ser el boom que va a pasar eh, es la respiración, van a ser todas estas técnicas lo has escuchado mucho, yo creo que a lo largo de los siguientes cinco años sobre el nervio vago, sobre el entonamiento afectivo porque es la única forma que tenemos de seguir siendo humanos y seguir autorregulándonos en este ambiente tan sobreestimulado. Porque nosotros a veces no sabemos y no podemos, José Manuel, con 40, 60, o a veces hasta 80, voy a decir, no sabemos soltar el teléfono a las 9 de la noche para dormir. Está siendo un reto para no, todas doctor, las generaciones. Entonces, si, si hayas visto estas narraciones, estas crónicas de, de temas sí. de sexualidad, que las parejas este, han dejado de tener relaciones porque cada uno está viendo su iPad. Duermen juntos, pero cada uno está con su iPad viendo algo y, y, la, y la necesidad que ha surgido de tener películas, eh, eh, videos pornográficos para poderse bueno. excitar entre ellos mismos. Hay un artículo, no sé si lo tengo por aquí a la mano, pero hay un artículo. Artículo que te habla de, de esta parte de lo, de lo que está pasando con los adultos en su sexualidad an, ante uh -huh. los avances de la tecnología. A ver si lo, si lo encuentro, porque es interesante, son temas fuertes, pero este. Pero desafortunadamente están pasando. Mira, a ver si, si lo si lo. Esta es, esta es la, la página, pero no sé si como luego se van actualizando. Mira, esta, por ejemplo, dice, solo puedo alcanzar el clímax en una posición. Fíjate bien, ¿por qué mis uh -huh. amantes intentan convencerme de lo contrario? Mis amantes intentan convencerme de lo contrario. Mi esposo ve pornografía durante las relaciones sexuales, me hace sentir inútil y poco atractiva. Bueno, la masturbación. Nunca he podido alcanzar el clímax durante el sexo. Es culpa de mi estilo. Una persona segura de lo que quiere puede resultar bastante excitante, la fashionista. Mi esposa dijo que su ex era mejor amante que yo y no hemos vuelto a tener sexo, etc. Hay, hay una serie de informaciones que salen los portales especializados en estos temas, pero me asombra este de que el esposo solo se excita si ve pornografía no sé qué, qué, ¿qué pasó dónde nos perdimos ¿A dónde, a dónde quedó la humanidad hombre, dónde quedó el deseo, dónde quedó la libido sexual dónde quedó el ingenio el olor este, un amigo mío que no sé si conociste, decía que el olor en la cama el amor se comienza a hacer desde la mesa, desde el momento en el que te sientas con alguien a platicar y empiezas a generar una atracción, ahí uh -huh. empiezas. Completamente de acuerdo. Yo creo que ese es el punto, a lo mejor es una de las cosas que más vamos a ver: lo autosatisfactorio, o sea, lo que a mí me genera ese bienestar pueden ser como decía Estel no que esté viendo el video aunque tenga a la pareja al lado o que se toque a sí mismo o, o que sea parte de, de, de mi propia estimulación porque precisamente no sabemos o no hemos sabido hasta ahora reconectar con el cuerpo de la otra persona o sea antes hace muchos años eh, si, estas es de las revistas y desafortunadamente la, la promoción es algo que siempre ha estado no pero no era tan el primer contacto ni la primera forma en que se conocía la sexualidad, sino había un proceso. Normalmente era porque le agarrabas la mano a la muchachita en la secundaria y se tocaban y por ahí pasaba, ¿no? Era el típico no que el domingo 7. Claro, no la manita. <laughs> pero de la manita, pues también era el abrazo y era una manera de conocerme conociendo al otro, ¿no? Porque para saber qué sentía, pues estaba yo un otro. Que me, a ver que me abrace, a ver que me apachurre, a ver que lo huelo, que me huela, ¿no? que me sienta. Pero ahora eso no es importante, ahora lo hemos trasladado a lo mental. Y cuando está en el campo de la fantasía, cuando está en el campo de la imaginación, la ilusión, y cuando se vuelve algo de, de tan rápido acceso, como le doy clic y le cambio al otro, ya tengo un favorito, ya sé que este, y así, se deshumaniza y también se descorporaliza. Se pierde entonces el antecedente del cuerpo, a qué sabe, a qué huele, cómo se siente y, y, y cómo me hace, no existe. Y entonces se hace como una virtualización claro. de ese proceso. Y al virtualizarse, se despersonaliza. despersonaliza. Y ya no necesito al objeto. Realmente se deshumaniza. Claro, porque es que tampoco estoy yo presente, porque a la persona que estoy viendo en el video, pues ni me conoce, ni sabe quién lo vio, ni no lo vio. En cambio, la persona que antes le daba la manita la sudábamos juntas, que era una experiencia el sudor en sí mismo, sabías a quién le sudaba la mano y a quién no, eh, eso ya no lo tienes. Entonces ya tampoco sé quién soy y me lleva a no saber rela relacionarme con el otro porque tampoco sé qué ofrecerle. O sea, ¿qué quieres de mí? ¿Qué? qué? ¿Te doy la mano? ¿Pero cómo te la doy ¿O okay, ¿Qué? Así, así, acá. Pero Entonces. Sí pasa por el compromiso. Exacto. <laughs> Llevas a esa desconexión. Entonces, por eso te decía, una de las cosas que vamos a tener que reaprender es a conectar cuerpo con cuerpo, a ah, de nuevo, tenemos una ventaja y es algo muy importante, que miras a los ojos a una persona y en ese momento parece magia, ¿no? Ahí surge algo. Ahí surge algo. Los sistemas nerviosos se conectan, se comunican y a veces es capaz de, eh, ¿Cómo se dice? De, re, de ponerse al mismo nivel la respiración, de imitarse una a la otra y entonces empiezan a respirar igual y los corazones empiezan a latir al mismo tiempo. Suena romántico pero es parte pero del encuentro es, con el otro. Así es. Me, me quedo con las frases vivimos muy rápido estamos eh, sobre estimulados. Sí. Desafortunadamente. Muy bien. Caray, Gracias, bien. Jesús Manuel. A ver qué tema inventamos la otra semana. Yo encantada. Nada más no me mandes a Roma tan seguido y sí. Bueno, bueno, no es bueno. cierto. Cuídate Gracias mucho, Jesús Manuel. Cuídate, la garganta. Sí, sí, no, fue muy fuerte. Ya voy mejor. Bueno. Gracias. Bonita bueno. semana. Gracias. Ahí. Don Luis Balanque Bautista, muy buenos días ¿Qué tal? Buenos días, buenos días a ti y a todos los que tienen la enorme paciencia de seguirnos por este espacio Digo, ¿me oyes, me oyes? Te oigo, te oigo Como que se medio cortó el, el sonido ¿Qué ha habido? ¿Qué cuentas? Pues aquí, este, soportando el calor como todos los mexicanos, nosotros estamos en Puebla más o menos bien comparado con otros otros estados, ¿verdad? El de México dicen que es la locura. Mar. Sí, sí, eso es un verdadero infierno por allá. Eh, temperaturas de de 45, 46 grados. Nosotros aquí en, en Puebla históricamente está eh, ayer. Eh, en estos días hemos tenido 31, 32 grados, que es histórico en Puebla. Es rarísimo que la temperatura suba a más de 30 grados en Puebla. Sí, ¿no? en algunas, en, la, en, en alguna gráfica leí que en algunas partes de Puebla llegamos a 40 grados. Dije, eso es imposible, 40 grados. Y me puse a pensar, bueno, a lo mejor en la punta de un cerro en la Mixteca, <laughs> a lo mejor sí puede Tal ser. Tal vez sí. Sí, en, la, sí en, el, en el sur del estado hay por Acatlán, por, por esa ándale, zona. Por es calor, súper caluroso. Mataboros, este Ajá. son sitios este, maravillosos, pero con un calor tremendo. Ahora, este sí. fin de semana estuvieron aquí en el, en el patio que ya no es jardín de El Carmen, una exposición de productos de Yucatán. Yucateco, Entonces, sí. Estuve plato platicando con algunas personas, con algunos de los promotores y, y este y les digo oye caray eh, ustedes están acostumbrados a estos calores pero nosotros no Me dice calor no aquí está de maravilla Vete eh, a mí de ¿sí, está de ¿sí es lo que te digo que aunque aquí en Puebla nos quejamos porque no es normal para nosotros llegar a estas temperaturas digamos que estamos en la gloria comparado con otros estados Sí, ¿no? sí. Porque, porque sí, en Yucatán, precisamente en Mérida, están en a 46 grados. Imagínate nada más. Eh. ¿No? Entonces, este, pues sí, este nosotros con un poquito de sombrita, ropa ligera y, y agua, ya, ya la, la libramos, pero sí en, en el sureste, en el norte. En la, en la costa en general, ¿no? En la costa de, de Oaxaca, de Guerrero, de Veracruz, sí están este, sufriendo de, de, de intensos calores. Y en general vi un mapa del mundo, el mapa de calor del mundo, y México y el sur de Estados Unidos ahorita está siendo el lugar más caluroso de todo el mundo. Ni siquiera en el norte de África, en el desierto de Sahara, están, se está llegando a las temperaturas que están pasando en esta zona del norte de México y del sur de Estados Unidos, Arizona, Nuevo México. Este Sinaloa, Chihuahua, este, Sonora, toda to, to esa, esa región. Es, es, ahorita es el lugar más caluroso del mundo. Sí, sí. Bueno, estaba leyendo que se han muerto no sé cuántos cientos de miles de aves ¿Sí? en el norte de México, en las costas del de Océano Pacífico, precisamente. Provocados por, le, por el fenómeno del niño, el calor, y cómo uh -huh. el fenómeno del niño va a traer, entre otras consecuencias, una crisis alimentaria. Claro, claro, porque, porque se van a desertificar muchos, muchos campos, ¿no? Sí, sí. este. Eh, y y es, son las consecuencias de, de lo que hemos hecho por décadas este, en contra de la naturaleza, ¿no? Deforestar, este. Eh, contaminar ríos, eh, contaminar la atmósfera, todo eso estamos pagando el, ahora sí que el karma, ¿no? Y... Todos, todos los, los este, los habitantes del mundo, no nada más los que están provocando directamente esa contaminación, sino finalmente es una cadena y todos provocamos eso al consumir plástico, al este consumir productos este embotellados, eh, sobre todo en pet, ¿no? Simplemente el, con eso. El PET le hace mucho, mucho daño al ecosistema, sí. man, es una cosa terrible, caray. Y, y ya está viendo un poco de conciencia en la gente, y eso ya es bueno. Ahora falta un poco eh, estas acciones, ¿no? Eh, este escandalito que hubo aquí en Puebla por, por una concesionaria de automóviles en la avenida Cerdán que, que, iba, que así, seis árboles, ¿no? Eh, sí. y, y fue la indignación en redes sociales y uno de los argumentos eh, es cómo se les ocurre eh, talar seis árboles sanos en una zona pública porque es el camellón y es la banqueta, este habiendo tanto calor, están viendo que, que Puebla sí, necesita y todas las ciudades necesitan árboles. Todo, todo fue provocado por la solicitud de una agencia de autos chinos, creo, y de eso, o algo por el estilo, para que sus fachadas pudieran verse. Para que se lucieran. Los, o sea, por una razón de mercadotecnia, eh, por una eh, razón claro, de negocio, claro, ¿sí? claro. Eh, talaron seis árboles. Bueno, esta es una mínima muestra de lo que hacen los grandes corporativos que por una razón de negocio talan selvas. Talan Bosques. Ándale, esto que es muy pequeño, llévalo al Amazonas, llévalo ¿Eh? a Chicago, ¿Eh? por supuesto, al Amazonas. Y es exactamente el mismo argumento. Es el, el mismo, mismo argumento? argumento. Es el mismo argumento. Y por ahí anda circulando el permiso que le dio este, el ayuntamiento a esta concesionaria sí, de automóviles. Miren, miren, bien. Sí, y este. y y ahí el argumento para otorgar el permiso para que el ayuntamiento otorgara el permiso era que era en un en una zona de privada que de propiedad privada la banqueta no es una propiedad privada pero sí, sí. ahí argumentaron que era propiedad privada y entonces eh, es decir los, los propietarios de un espacio de un terreno pues, tienen la libertad de atentar contra la naturaleza ese es básicamente el argumento, porque como es propiedad privada, tú puedes derribar árboles. Eh, de claro. todas maneras, la naturaleza es la naturaleza y claro. la naturaleza en sí mismo, en su esencia, no tiene propiedad privada. Es una, es una falta de conciencia cívica, claro. cultural, ecológica, este, como quieras llamar. Bueno, leí un artículo que dije este está bueno para el martes que este Noé eh, porque nos abre un espacio algo de poesía. El primer beso no se olvida. ¿Sabes cuál es el beso perfecto? Seguro que si cierras los ojos y te preguntas cómo fue tu primer beso de amor, podrías describirlo a la, a la perfección, pero no todos los besos son iguales. El artículo que lo firma una chica que se llama Nuria Hernández Castellanos dice que físicamente dar un beso a alguien que nos gusta implica utilizar numerosos músculos de la cara y generalmente nos hace sentir bien. Los besos ayudan a aliviar los estados de estrés, estimulan la liberación de las hormonas del bienestar y benefician nuestra salud física y nuestra salud mental. Cuando se habla de besos en una relación, las reglas y tiempos no están escritos ni fijados. Todo depende del momento, de la edad el nivel de madurez, las necesidades individuales de cada uno, etcétera, etcétera, etcétera. Se hace referencia a que el, el primer beso no se olvida. Y hay una poesía de Amado Nero, que se llama precisamente así, El Primer el beso. beso. Te la voy a leer. A ver. Yo ya me despedía y palpitante cerca mi labio de tus labios rojos. Hasta mañana susurraste. Yo te miré a los ojos un instante y tú cerraste sin pensar los ojos. Te di el primer beso. Alcé la frente iluminado por mi dicha cierta. Salí a la calle alborozadamente mientras tú te asomabas a la puerta mirándome encendida y sonriente. Volví la cara en dulce arrobamiento y sin dejarte de mirar siquiera, salté a un tranvía en raudo movimiento. Y me quedé mirándote un momento y sonriendo con el alma entera y aún más te sonreí y en el tranvía a un ansioso sarcástico y curioso que nos miró a los dos con ironía le dije poniéndome dichoso perdóneme señor esta alegría ah qué bonito Amado. sí sí efectivamente todos recordamos el primer beso no y esta no sabía es notaría... es, ¿Sí? este argumento eh, de físico o fisiológico, no, no lo sabía en relación con el beso, pero me imagino que es el beso de amor más que el beso de deseo o el beso pasional, ¿no? El, lo que provoca este, sobre todo, esta, esta cuestión de las hormonas de bienestar que menciona el, eh, lo que leíste, ¿no? No sé, pero se me hizo curioso. Este lo escribió una poeta que no conozco. Martita Trojano, tro, Troiano, Troiano. Ni yo la conozco. Bueno, se llama solo un beso. Está simpático. Cualquier cosa por un beso de tu boca, de esa tu boca que inventó siendo mía, con un beso húmedo, entibiado, un beso hirviendo, un beso lento, insomne, apresurado, irreverente. Sendas de perlas llamando a viva voz la sangre con los labios, un tormento de glándulas por excesiva adrenalina, cualquier cosa por un beso de tu boca, con colores de geránimo, tenidos de ternura, con aromas de sándalo, textura de piel de los duraznos, un libro indostánico sin fatigas, un beso simple, complicado, largo, entrecortado, un beso halcón, beso paloma, entrelazados los alientos. Perdida en el vacío, la cordura, cualquier cosa por un beso de tu boca. Un beso que hable lenguas vivas, lenguas muertas, sumidas en un ritmo inverosímil. Un beso pronto, antes de la censura de los jueces, antes de que me borres de tu vida. Ándale. ¿Eh? <laughs> este. Me recordó uh, al bésame mucho. Consuelito de, Velázquez. De Consuelito Velázquez, ¿no? De bésame mucho hoy porque mañana ya se va a acabar todo. Sí. ¿No? sí. Uh... Y entonces, este, el, es como el recuerdo, este, eh, que genera la, la, esta explosión hormonal de, de ciertos besos, de cierto tipo de besos, que se quedan en la memoria emocional, ¿no? Por eso el primer beso no se, no se olvida. Yo creo. Puede ser. Sin duda. Oye, y quien, como ya estábamos hablando del clima, quien nos está besando mucho es el sol. Ajá. Este, y es, y ese, ese sí es beso pasional. Este, ya, porque subió la temperatura, y estaba yo buscando algo con respecto a, al calor y al sol, y re, me recordé un muy bello poema de Alfonso Reyes que se llama Sol de Monterrey. Ajá, sí. Y ahí va. No cabe duda, de niño a mí me seguía el sol. Andaba detrás de mí como perrito faldero, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. Saltaba de patio en patio, se revolcaba en mi alcoba. Aún creo que algunas veces lo espantaban con la escoba. Y a la mañana siguiente ya estaba otra vez conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo, ese sol con sueño que sigue a los niños. El fuego de mayo me armó caballero, yo era el niño andante y el sol mi escudero. Todo el cielo era de añil, toda la casa de oro. Cuando cuánto sol se me metía por los ojos, mar adentro de la frente a donde quiera que voy, aunque haya nubes cerradas, oh cuánto me pesa el sol, oh cuánto me duele adentro esa cisterna del sol que viaja conmigo. Yo no conocí en mi, en mi infancia sombra, sino resolana. Cada ventana era sol, cada cuarto eran ventanas. Los corredores tendían arcos de luz por la casa, en los árboles ardían las ascuas de las naranjas y la huerta en lumbre viva se doraba. Los pavos reales eran parientes del sol. La garza empezaba a llamear cada paso que daba. A mí el sol me desvestía para pegarse conmigo, despeinado y dulce, claro y amarillo. Ese sol con sueño que sigue a los niños. Cuando salí de mi casa con mi bastón y mi hato, le dije a mi corazón: Ya lleva sol para rato. Ese tesoro, y no se acaba, no se acaba, lo gasto. Traigo tanto sol adentro. Que tanto sol me cansa. Yo no conocí en mi infancia sombra, sino resolana. Qué bonito, qué bonito. De Alfonso Reyes, vendrán okay. Alfonso Reyes, este, este poema Al sol, que ahora nos está maltratando un poquito, pero por nosotros, como ya dijimos, ¿no? Sin duda, hay una responsabilidad muy fuerte de, de parte de de la humanidad en términos generales no sí y ese es decir sí, nos está dando un beso pero qué beso tan pasional el sol nos está dando en este momento no te voy a leer de nuevo hoy un una de, los, de las crónicas de sabores y de amores de manuel Julben. este voy a, a leerlos en el orden en el que aparecen para no así le voy poniendo el separador. Este es breve, no como el de la semana pasada. Se llama uh -huh. Se llama, se llama Alba guitos y rebeldía. Fue educada entre rígidas reglas militares y las más estrictas normas religiosas. Por el hecho de ser mujer, cosa que decepcionó profundamente a su padre don Alfonso, frustrado general y aspirante a Salvador de la Patria. Alba tuvo todos los derechos en el hogar familiar, pero ninguno fuera de él. La madre, doña Mencía, se pasó la vida anhelando que su hijita entrara en las Agustinas y llegara a ser madre superior. Pero ante tanto crucifijo, Padre nuestro y voz de mando. La muchacha les salió respondona. La única que la comprendía era su abuela Nicasia, mujer de armas tomar y miliciana ácrata en las filas de Durruti durante la guerra civil. Fue la anciana la que le enseñó a entonar a las barricadas, canción que la niña tarareaba a la hora de la salve, y ¡ay Carmela! con la que escandalizaba a las beatas durante el rosario. Entre la anarquista de la abuela y una monja revoltosa y cocinera, se encargaron de que la niña aprendiera el auge y la caída de la España revolucionaria y a freír a la perfección los huevos con chorizo. Resumiendo, de poco sirvió la estrategia del recio militar y mucho menos la ñoña religiosidad de la madre contra los ataques revolucionarios de la abuela y de su compinche la monja. Era todo un espectáculo presenciar los enfrentamientos entre el, el militarote, impecable el uniforme y firme el ademán, y la anciana, uño en alto y con ostentosos cortes de mangas al retrato del caudillo, mientras Alba entonaba la internacional. Nada más cumplir los 18 años y ante la bélica situación hogareña. La moza pudo ingresar a una escuela de hostelería gracias a las influencias de un hermano de la monja cocinera. Allí, entre codornices con pochas y rabos de toro con patatas, Alba fundó el primer sindicato acrata de estudiantes de cocina y mientras se desalaba el bacalao y se gratinaban los canelones, la agitada cocinera montó la primera huelga de matines. Ya con su diploma en el bolsillo, Alba se encargó de dirigir el banquete del primer congreso de cocineros revolucionarios en el que se sirvió una ensalada garibaldina, garbanzos proletarios salteados, nuez de vaca republicana y un revuelto de fruta glaseada. Anda Alba muy preocupada con la llamada que ha recibido de Fidel Castro. El mandatario cubano quiere que le monte un banquete revolucionario para paliar las 12 horas que va a estar hablando. Se va a enfriar la comida, Manolo, me dice la mujer, y se va a pasar el arroz, Alvita le respondo. Tiene, tiene una cantidad de recursos sí. de historia. Oye, ideas distintas. ¿Quién escribe? ¿Quién es el eh, autor? Es una eh, este eh, se llama Manuel Julbe Escribe muy parecido a Carlos Fuentes. Puede ser, puede ser. Pero... Sí, tiene, tiene una, una descripción eh, muy del personaje Ajá, que, bueno. me, que me recordó a Carlos Fuentes. Sobre todo, Carlos Fuentes describe muy bien a sus personajes femeninos en su relación con sus generaciones anteriores, en este caso con la abuela. ¿no? Sí. Y, y estas labores de una mujer, este, eh, como, como dicotómica, ¿no? Entre la, la mujer clásica, que es la que cocina, tal, pero en este caso también la mujer revolucionaria, la mujer pensante, ¿no? Y que termina haciéndole esta, este banquete a Fidel Castro. No, bueno, no se lo hace, hay, hay una solicitud, pero lo que me gusta mucho es que después de que hable 12 horas, dice, la comida se va a enfriar. Y Manolo, la persona con la que habla, le dice, y el arroz se va a pasar. Y eso me recordó una anécdota hace muchos años. Hay una frase dentro de los cocineros, sobre todo quienes hacen paella, es que la paella no espera. La paella no espera ni al rey. La uh -huh. paella se hace cuando ya está en su punto, la paella se tiene que comer. Y si no ha llegado el político, si no ha llegado el, el, el representante de los poderes. El que sabe de paella se sienta a comer la paella y cuando llega el personaje le dice: Perdone señor, pero la paella no espera. Lo viví en carne propia en una muestra de paellas 1982-83 por ahí en el Parque España. La primera vez que entré en mi vida al Parque España yo no, no soy de ni de parques ni de, ni de deportivos ni de esas cosas. De cantinas sí. Pero de parques y eso no. Otro tipo de parques. Nos invitaron a, a un grupo de amigos, junto con los de la Compañía del Buen Vino, con Alberto Torreblanca y otros amigos, nos invitaron a llevar una paella porque convocaron a las personas a hacer una muestra de paellas en los jardines del Parque España. Y nosotros llegamos con nuestros armastotes, ahí nuestras cosas, este, ya la teníamos medio preparada, nada más para darle, digamos, el último empujón, ponerle el caldo, ya tenía los tropiezos, tenía todo, ponerle el caldo, encender el fuego y pues taparla y dejar que el arroz eh, absorbiera todo el caldo y poderla comer. Entonces, pues, la cita era a las dos y media de la tarde. Entonces nosotros nos preparamos para tener la paella puntual. Además llevábamos invitados. Y resulta que no se sentaba nadie, nadie comía, nadie nada, porque estaban esperando al gobernador del estado, que era Guillermo Jiménez Morales. Y entonces Guillermo llegó, nosotros estábamos casi hasta el último <laughs> todo del recorrido. Guillermo llegó y empezó a recorrer y a saludar y las fotos. y Ya sabes, los políticos... Esas, tienen ajá, su... político, sí. La comida se tiene que plegar a los intereses de... Él los políticos y entonces este, pues Beto me dice oye, la paella se nos va a echar a perder tienes toda la razón man? y qué hacemos, pues nos sentamos a comer y entonces nos sentamos a comer man. y llegó una persona de la ayudantía la avanzada que le llaman o le llamaban los políticos no como la avanzada que traen ahora las colcholatas de moneda ¿no? es ¿Ah? otra, avanzada han y cambiado van, las cosas ya van, van muy avanzados se acercan y nos dicen: Oiga, señor Hernández, por favor, tiene usted que esperar a que venga el gobernador para, para que vea su paella. Y le dije: A mí me vale madres. Con todo respeto, se ha dicho para el 10 de mayo. Pero, ¿cómo dice usted eso? Tengo mis razones. Llegó el gobernador, nosotros, Beto, la esposa de Beto y algunos otros amigos de los de la compañía de Vierta. estábamos sentados ya. Imagínate la escena, todo el mundo esperando que el gobernador se sentara en la... no para empezar a servir las paellas, va Y nosotros sentados pegándole a la paella, el vino, el pan, etc. La ensalada de lechuga que la llevábamos también para, para contrarrestar el calor de la paella. Y me dice Guillermo que me lleva yo muy bien con él. Chucho, ¿qué pasó? ¿Por qué no me esperaste? Y le digo, mira, Guillermo, la paella no espera ni al rey. ¿Cómo? Le dijo, pues sí, la paella se pasa. Y se quedó así todo pensando, inmediatamente corrió, ya no siguió el recorrido, corrió a la mesa de honor a sentarse, toda la gente ya mentaba madre, y las paellas que se comieron los otros, pues ya estaban pasadas. Gran experiencia. Claro. <laughs> pero, pero lo, lo importante que es saber eso, porque eh, es muy común, por ejemplo, eh, ir a un restaurante y, eh, donde venden paella, y pues ya es una paella que ya, ya, ya fue cocinada tiempo atrás, varias horas antes. ¿no? Las tapan con aluminio, les ponen una jerga mojada, y según esto se conserva un poco. Pero es una frase de, de orígenes históricos, no sé si en Valencia o en alguna parte del de, de sur de España, donde es famoso el arroz. Que llegó un día el, el rey y, y la gente empezó a comer la paella, y la frase se derivó de ahí: La paella no espera ni al rey. Así. Te pongo otro ejemplo: unos huevos estrellados, fritos, recién hechos, o te los comes o ya no te los comes. Claro. Unos huevos fríos estrellados, ya no. Las tostadas. Te las, las tienes que tablas. comer después de, pues si no se ablanda la, la costilla. Exactamente, ¿no? exactamente. ¿Eh? Exactamente. ¿Eh? Sí, ni más sí. ni o sea, sí, hay, hay muchos este, platillos que se tienen que comer inmediatamente después de, de haber sido preparados, ¿no? Así es. Sí. ¿Qué otra cosa pues que traes que... por ahí? Pues El mira, viene es, es... Fernández. ¿Quién? El sábado viene Fran Fernández. Ah, muy bien. A ver si lo podemos. Ya, sí, ya, ya vi que anda de gira. Sí. Oye, también a propósito de, de esto que estábamos hablando del calor y de la contaminación, que todo esto, eh, me encontré un poema, está largo, voy a leer nada más una, una, un fragmento, de Ignacio Manuel Altamirano, que escribió en 1864 hace sí, 150 sí. años, eh, dedicado al río Atoyac. ¿Abanda? ¿Van a ver? Sí, que ya sabemos que el río Atoyac se convierte en el río Balsas y desemboca en el Océano Pacífico, ahí en la costa de Guerrero, ¿no? Entonces, este es interesante este poema porque nos muestra cómo era el río entonces, ¿no? Y lo importante que, que, que es para los estados que atraviesa. Eh, Puebla, Guerrero, este, una partecita del Estado de México, etcétera. Eh, dice: Ábrase el sol de julio las playas arenosas que azota con sus tumbos embravecido el mar, y opongan en su lucha las aguas orgullosas al encendido rayo su ronco rebramar. Tú corres blandamente bajo la fresca sombra que el mangle con sus ramas espesas te formó. Y duerme en tus remansos en la mullida alfombra que dulce primavera de flores matizó. Tú juegas en las grutas que forman tus riberas, de ceibas y parotas del bosque colosal, y plácido murmuras de al pie de las palmeras que esbeltas se retratan en tu onda de cristal. En este Edén divino que esconde aquí la costa, el sol ya no penetra con rayo abrasador su luz cayendo la tibia, los árboles de angosta y en tu enramada tu en espesa se tiñe el verdor. Aquí solo se escuchan murmullos mil suaves, el blando que forman tus linfas al correr, la planta cuando crece y el canto de las aves y la aura que suspira las ramas al merecer. Es un fragmento, de este, es que es un poema en, muy largo, dedicado a la Toyac, pero lo interesante aquí es cómo describe. La, lo que forman el recorrido del río Las Aguas, el Mangle. ¿Qué, qué, ¿Qué año sería cuando lo escribió Noé? Mil, 1864. A poquitito después de la batalla del 5 de mayo. Ajá, hace 150 años aproximadamente, 149 para ser exactos. Y 150 años después, sería interesante decirle a Don Amado... Eh vuelva a escribir sobre el río Atoyaja, a ver qué pone sí, sí a ver qué pone porque ya no hay Hombre. ya no hay esa vegetación tan frondosa que dice y oh, que precisamente pues es que se urbanizó todo sí ve, ve lo que dice el sol ya no penetra con rayo abrasador o sea en, en, en los linderos del río sí con toda esta vegetación que que genera no pasaba el sol ya no pasa el sol y entonces el clima refresca. Yo, yo viví en el fraccionamiento San Francisco, ahí nací, hasta 1970, 69, por ahí. Viví ahí. A mí me, me, me tocó conocer todavía el río de San Francisco antes de que lo entubaran. Y había Uno de los afluentes calzada, de la Toyac. Había una calzada que salía de la de la dieciocho Oriente hasta la capillita de Dolores. Uh -huh. Y toda esa calzada que era de doble carril, tenía un camellón de árboles de pirules y del lado de la ribera del río había más árboles. Era un paseo verdaderamente enarbolado único en la ciudad. Man. Se lo cargaron todo. Sí, todo ah. se lo cargó. La remodelación, el entubamiento, todo el asunto sí. del río. La modernización, ¿no? Digámoslo así. Sí, que es, este, que es eh, pavimentarlo todo, llenarlo todo de cemento eh, y atentar contra estos detalles este, de la naturaleza que son los árboles que está, se, se nutren donde hay agua, ¿no? Eh, y los ríos son los que generan eso al entubar, al entubar, pues digamos que... Eh, eh, eliminaron de esta toda esta zona de lo que era el río que ahora es el bulevar no ya no tiene la gran vegetación que supongo que tuvo en, en su tiempo y que describe aquí este muy bien este de ahí, de ahí, eh, altamirano viene, de ahí vienen todos los problemas de los drenajes drenajes la contaminación los calores corre por donde debía correr y ves que dicen que el agua tiene memoria bueno sí, sí, ¿no? a ver para terminar mi participación, eh, publicaron en el portal de Rodolfo Serrano hace cinco días, Gladys, que es una amiga suya, le recuerda, por el encuentro número cuatro, escrito por Rodolfo Serrano. Y dice así, alguna de estas tardes nos veremos en cualquier bar pegados a una barra y nos diremos las cosas que se dicen personas educadas. Nos daremos dos besos sin rozarnos un reconocimiento amable ciertamente de un pasado que nos parece ahora muy lejano luego luego tal vez tomemos algo una copa de vino no son horas todavía lo sé para un gin tonic y hablaremos de viejos conocidos de trabajo de libros de los nietos de Madrid del calor y del hastío de una ciudad infame como esta no sé por qué las tardes ya no tienen ese fulgor de entonces es un aburrimiento todo esto te comento y tú dirás, estoy casi seguro que son los años y el tiempo inexorable. Amable y sonriente dirás al despedirte lo que se dice siempre en una situación tan deplorable. Te llamo cualquier día. Y yo responderé, claro, tenemos que quedar y hablar tranquilamente. Nuevos besos y adiós. Te vas. Ya ves. No he creído necesario decirte que he cambiado de teléfono y que el tuyo hace tiempo lo ahorré de mi agenda. Una tarde de copas como esta. Ponga un gin tonic, amigo, que es la hora. <laughs> Me gustó mucho. Eh, tiene una, una capacidad de descripción de las situaciones, de los momentos. Sí. Para... Sí. Para ir más allá de, de, de la situación que describe, ¿no? Sino, ¿qué representa esa situación, ¿no? Así es. Así es. Así es, mi querido Noé. Pues así es esto. Nada más. Nada más bueno. Que, que, de que el sol nos siga, pero no nos bese tan pasionalmente como ahora. La próxima semana. El 29 de junio, o sea, hoy es 27-27, 20, 20 faltarán dos días para un aniversario más de la muerte de Tintán. A ver si preparamos algo. Preparamos algo. 29 de junio, y sí. a lo mejor lo podríamos comentar el próximo martes. ¿Cómo ves? Sí, Tintán que era, tenía la filosofía de no trabajar. Y tenía varias frases muy buenas. Una de ellas dice: Qué tan malo será el trabajo que hasta pagan por hacerlo. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, 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 esa era su, su Oye, filosofía. Esto, esto está mejor que la luz del mundo. Claro, sí. Una sí. nueva religión. Sí, total. Muchas gracias, querido amigo. Nos vemos la semana entrante. Hasta la próxima semana. Gracias. Bye. Todos los martes aquí está José Prieto Rodríguez con sus comentarios. Seguramente arrancarás. Buenos días. Arrancarás Buenos con el días. El Gran Premio de Canadá, me imagino, me imagino. Exactamente. Pues de, del Gran Premio de Canadá, el día de ayer se corrió este Gran Premio y pues mucho, muchas sorpresas. Hubo dos abandonos. A Checo se le complicó mucho por el safety car. O es lo, es lo que dice él al menos que, que el safety car y, lo de, y los abandonos que hubo le complicaron mucho la carrera. Aparte que salió doceavo en la clasificación y aquí queda sexto. Verstappen, Verstappen gana la carrera. Él hace nueve puntos por la vuelta rápida y otros tres puntos que hizo. Y no le alcanzan los puntos para, ahora sí que para, para alcanzar a Verstappen. Y para, ahora ya no solo va a ser para alcanzar a Verstappen, va a ser para, para poder igualar a, a Alonso, digámoslo así, y a Hamilton, que ahorita ya van delante de él también. En, en, en Fórmula 1 y Checo tiene muy complicado de campeonato. Ayer to, todas las notas lo dejaron muy mal. Dijeron que hizo muy, o sea, en, en, en las noticias ponía hizo muy, hizo muy mala carrera. No le fue bien. Los, los memes, y pues sí, no le fue bien. Como que a, había arrancado bien en la temporada y, y de pronto se desplomó las críticas que hubo del de, de, asesor este, Marco creo que es el apellido. Este, dijeron que debería de concentrarse más en la carrera y no en ser el campeón. ¿Será, será cierto esto? ¿Será algo de, de un problema de carácter del mismo Checo? ¿O le están jugando este, le eh, están jugando Chueco dentro del equipo. Yo creo que tiene que ver las dos cosas, porque ayer Verstappen dijo, a mí no me importa lo, lo que pase con Checo. O sea, a él, mientras, mientras él esté bien y mientras él gane carreras, a él no le importa lo que pase con el equipo y lo que pase con el otro piloto porque se lo preguntaron y pues así dijo. Entonces, yo creo, yo creo que queda, queda muy claro que no, no le importa el trabajo en equipo y que, que él nada más quiere ganar las carreras. Sí, pero dentro de, de Red Bull, ¿habrá alguna consigna contra Checo? Pues, pues es posible que sí, porque está habiendo apoyo dicen de, de de ahora sí que de la directiva de Red Bull no pero igual no es lo suficiente porque Helmut Marco luego es el que, el que más lo ataca ayer no 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 ha dicho nada todavía pero pero seguro va a decir seguro va a decir entonces mal pues, para el mexicano la verdad mal mal el asunto este, quizá quizá se, se venga abajo no y hasta en juego estaría su contrato es posible sí sí porque si sigue si sigue sin hacer podio que, que no ha hecho ningún podio en esta temporada y si sigue teniendo malas carreras pues pues igual ponen a otro piloto en Red Bull, o sea, lo quitan a él y ponen a otro y Checo seguiría a otra escudería o o se va a salir de la categoría. ¿Eh? Y se acabó su carrera. Sí, 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 si se sale se acabó. Sí, sí, porque pues ¿a dónde se va? A, ot a otra categoría que no se Formula Uno pero pero pues no va a ser igual. Pues sí. ¿Qué otra cosa tienes por ahí? Pues hablando también de automovilismo, en la IndyCar, el que sí subió al podio fue Pato Ward. Ah, en, mira. en tercer lugar subió ayer en el circuito de Road America subió con New Garden y con Palou, que fue primero. Le costó, yo digo que, que le cuesta pues luego su subir al podio y hacer, hacer carrera, pero lo hizo. Entonces a él, pues sí le, sí le fue bien. Y aquí, a, aquí en la indicar yo creo que sí tiene apoyo en general. Digo, no, no es que en Fórmula 1 no te, sí lo tienen, pero pero a diferencia de Checo Pato o Ward, ayer hizo una buena carrera. claro Entonces, pues le fue, le fue bien cuando en otras carreras no le va bien a, a Ward. Por cierto, de, de Fórmula 1 la próxima carrera es Austria en julio. Vamos a ver cómo le va a Checo Pérez ahí, en Austria. En cuanto al automovilismo, pues es eso. Después, MotoGP, que ganó Jorge Martín y aquí al que le fue mal fue a Marc Márquez. Se cayó en la clasificación, se cayó en las prácticas libres y, y, por, y por lo tanto no corre la carrera. Eso, pues es, es que es que eso. Eso es malo para cualquier piloto porque, porque si, si estás lesionado o si te lesionas a, antes de la carrera, pues ya estás fuera. Pues ya no. Exactamente. Entonces, pues no corrió. Ganó Jorge Martín, seguido de Bagnaya y Zarcó. Es así como queda MotoGP. Este domingo es el Gran Premio de Holanda y... Y después viene una cancelación que, que es el de Kazajistán, se cancela y ya continúan los demás. Está bien. ¿Qué otra cosita? También de deportes murió el jugador Bob Brown en un accidente de auto la, la semana pasada. Y murió el ciclista suizo Gino Mader. Él se cayó en un barranco eh, haciendo esto del ciclismo. Entonces pues lo encontraron muerto. Sí, qué pena. Y también del deporte destacar el, el juego de estrellas de ayer del béisbol que ganó por, por lo que vi de resultados, ganó el Sur porque así así ponía no, norte y sur, pues ganó el Sur 2 a 1. No ponía no lo pusieron como como nombre de equipo por lo que se ve, de los equipos. Ponía ponía norte y sur y ponía un circulito azul y otro rojo. Entonces, pues el, el juego de estrellas lo gana lo, lo gana el sur y ya hubo hubo entrevistas a los a los jugadores. Y tenis pues no hubo esta semana, ahora no hubo tenis. Pues esto en cuanto al deporte después de la de la cultura Empezamos con el obituario de la cultura, porque se murió el pintor Leonardo Nirman la semana pasada. Él, pues, yo creo que no es muy muy conocido, ¿no es? Porque igual, igual se le conoce nada más en, en Estados Unidos. Pues sí, seguramente. Se murió, se murió el escritor Cormac McCarthy. Sí, hombre, el Pulitzer, caray. Autor de No es País para Viejos. Sí, sí, sí. Y Pulitzer, exactamente, ganó un Pulitzer. Se murió el pianista Ricardo Nikolayevsky él, él era mexicano, este ¿Ah, pianista. ¿sí? sí. Se murió la semana pasada. Se murió también Mari Carmen Martínez Villaseñor. Caray, la, de los muñecos. Hombre, la, la, la española ventríloca con sus muñecos. Se cayó en su casa. Sí, hombre. Para vi bueno, hace muchos años aquí en la televisión mexicana tuvo, tuvo mucha presencia en la televisión mexicana, era, era, muy buena, muy buena, muy buena. Tenía sus títeres, no, es lo que vi. Esos, no, eran, no eran títeres, eran muñecos que eh, de los que usan precisamente los ventrílocos, así se les llama, que habla el muñeco, bueno, realmente no habla, lo hace hablar ella, pero era muy buena, era muy simpática. Mari Carmen y sus muñecos, así se llama. Así es. El show. Y se murió el nieto también de León Trotsky, Trotsky, Esteban Volkov, que él quedó como de guardián de su abuelo. Ah, sí. De, del legado de su abuelo. Uh -huh. Murió ayer. Ayer domingo murió. Y pues. Fueron los que fallecieron la, la semana pasada de, en la cultura. En la cultura. Y en cuanto a eventos culturales, el andador cultural ahora va a ser sábado y domingo nada más, con música y con cuentacuentos ahí en CCU. Murió también, vamos con una muerte más, el, el dibujante de Marvel, John Romita. Ajá. Él murió la, Murió la semana pasada también. Y siguiendo con los eventos, la expoventa artesanal, música y danza en Puebla por el Día del Padre. En, en la celebración del Día del Padre ayer domingo, pues hubo, hubo varios eventos culturales ayer domingo, el sábado también danza, música, Lo, los jueves de mariachi, que luego música de mariachi los viernes de notas poblanas y y todo esto pues es son eventos gratis ahí en el en el zócalo de Puebla para que la gente vaya. Y bueno, fue lo que hubo prácticamente en el en el centro histórico más más una exposición que que me que me comentaban ahí en la escuela donde, donde trabajo de Salvador Dalí que está en Galería de las Conchas, se llama esta, este lugar. Ajá, sí. sí. Y, en que, la y que... Oriente. Exactamente. Y, y que no son piezas originales, que son pues, réplicas, así como, sí, la claro, de, claro. como la de Egipto. Claro, exactamente, sí. Son réplicas. Entonces, pues habría que ir a verla. También el pasado viernes se presentó en Chuga Café la agrupación musical la fuga Caneda. es esta agrupación pues es música, música mexicana y este pues fui fui y interpretaron pues muchas de las canciones que interpretaron son nuevas el, el canal en YouTube se puede buscar como la fuga canela así en redes sociales y este, es, es música mexicana, prácticamente, pero, pero la verdad cantan, cantan muy bien. tanto muy bien. Y también hubo una edición más de noche de museos, 33 museos, y hubo talleres y otras actividades en, aquí en Puebla la semana pasada. Eso en cuanto a la cultura, en cuanto a, en cuanto a, lo, a lo local. La, re la rehabilitación del parque de arte aquí en Puebla a partir de hoy va a estar cerrado. Porque lo van a rehabilitar, o sea, lo van a arreglar. También la campaña contra las drogas, si te drogas te dañas, en todas las escuelas de aquí de Puebla el sábado pasado, con actividades culturales, recreativas y deportivas para los alumnos, para que conozcan pues, los efectos de las drogas. Y si las consumen, ¿qué pasa? Y el calor aquí en Puebla y en la República en general. Bueno, este, infernal. Sí, aquí en Puebla infernal. de 40 a 45 grados pon, ponía una gráfica ayer. No, ¿dónde sí. es eso? Pues, pues había, había una gráfica en Twitter que, que, ayer des, que ayer incluía a Puebla entre los estados con más calor. Sí, se me hizo muy oh, raro. Sí, sí, Puebla es de los que más calor tiene ahora pero no hemos llegado a 40 grados, pero ni de casualidad, acá no, bueno, la mejor en en la cima de un monte ahí en este en la sí, mixtura, la, la mejor, pero Exactamente. en zonas urbanas hoy, hoy por ejemplo que estamos grabando el lunes, son las 6,46, estamos a 15 y la máxima es 31. Y toda la semana el promedio es de 30, hasta el viernes que bajará a 27 y el domingo estará a 24. Pero sí bueno, ¿qué más con, que nos tenemos que ir, José? Y, y con lluvia, porque esta semana hay lluvia, me parece. Parece bueno, que sí, lo, el viernes. De lo nacional, las la renuncias en la 4T rumbo a las elecciones sí. del 2024. Ya y, que dejen de estar dando lata. Y la revista Proceso, que dejará de imprimirse. y será Eso digital, es y un va a golpe de julio, fuerte. Sí, así es. Y en cuanto a lo internacional, la muerte de Daniel Elsberg. Que, fil que filtró documentos del Pentágono, y, y lo de Trump, de los documentos clasificados. Ese es un asqueroso de primer. <laughs> y, y, y de los espectáculos, pues empezamos con las muertes otra vez. Murió el actor Tread Williams en un accidente de auto. Murió la actriz Rosario Zúñiga. Sí, Murió el actor de Rubén Moya, de cáncer. Murió el músico Christy Dicknam, muere el actor Tony blank la actriz Glenda Jackson y el rapero Big Pocky. También de los espectáculos, la película de Toy Story 5, con, igual con los mismos personajes, a ver quién va a participar, eso es lo que hay que ver. También, también se estrena la película de Flash con Ezra Miller en los cines, sin mucho éxito esta película. Porque, porque ahí sale Batman en esta película, el Batman de Nolan. Uh -huh. También los próximos estrenos de Netflix, entre ellos Cobra Kai, que ya se va a acabar la serie. Y otras más. También los 81 años de Paul McCartney y el último, el, la, la última canción de los Beatles con inteligencia artificial. Sacaron la última canción. Eso está es todo un avance eso, ¿verdad? ¿Ya, ya, la, ¿Sí? ya la oíste? Ya no, la todavía no. Yo tampoco. Leí, leí la nota, pero no, vení, no, no venía el enlace todavía para oírla, pero hay que buscarla. Hay que buscarla. Muy bien, José. Nos Al que... igual que me he hecho esas dos últimas notas, la canción nueva de Los Tigres del Norte, que se llama Miel, me parece el uh -huh. término, el tema, y Gloria uh -huh. Estefan ya es parte del Salón de la Fama en Estados Unidos. Bienvenido, Estefan. Entre otras noticias. Una mujer muy guapa y una cantante excepcional. Ven. La esposa de, de Emilio. Eso, eso es un asunto que no me interesa. Gracias, José. Que te vaya muy bien. Nos Hola. vemos la próxima semana, primero Dios. Igualmente. Gracias.